O es gavilán negro, ¿sí? ¿Y por qué le dicen mamá vieja? Porque es como una vieja. Un chupacho. Blanco. Blanco su cabeza. ¿Sí? Esta zona se conecta directamente a la zona del 8X a través de... Este es el caño Yanayacu. Vamos a salir a Ricardo, al caño de Ricardo, que es un caño más grande que este. El caño de Ricardo, surcando, llegamos a Piñacocha, Piñacocha a Tuncocha y el Samiria. Al Samiria desemboca los caños que bajan de lote 8X, trayendo todos los desperdicios de la contaminación y arrastrando esta zona. Entonces, la preocupación es saber realmente, ¿no?, en qué situación nos encontramos, y esto ya no está directamente en contacto con el Marañón, sino directamente en contacto con el lote 8X. Y no es esta quebrada, sino en esta quebrada hay 16 cochas que alimentan a San Pablo y Tipishka, la cocha mayor. Ahora vamos a llegar a la cocha de Tangarana, bajamos, llegamos a Ricardo, bajamos Ricardo, y entramos ya a la cocha de Tangarana, pero siguiendo Ricardo aguas abajo, salimos al Pucate y a través del río Pucate al río Marañón, ya muy cerca a Nauta, a la altura de San Pedro, Santa Rosa, salimos por Santo Domingo, donde está el puesto de vigilancia número uno de la cuenca del Pucate. Bien, para contar un poco la historia de este árbol, su nombre es Capinurí, y más conocido como el abuelo, y a todo abuelo que ya es de edad le dice también bejuco. Y ahora es una planta medicinal que mayormente para en los barriales, sus aletas tienen unos 30 a 25 años, pero para que tú te curas tienes que pedirle primeramente al abuelo que vengo por este, si es, tiene su hernia o quebradura, me pide al abuelo diciendo que le cura, pues. Entonces, una vez que le pide su autorización, recién le va con su machete, le va a sangrar para que salga la resina. Este le, le corta, por ejemplo, en la mañana tiene más resina. Y ahí cuando ya corta va a caer recién la resina. Esta resina se le junta en un envase. Después juntas en el envase, le vas a pegar ya en una tela finito y le pegas todo lo que es la parte de la vejiga. Cuando el texto hace una mala fuerza, el texto baja. Entonces esa tela finita le pega en la vejiga y en el texto, en la rabadilla. Y cuando ya tiene 3 días te va presionando, la misma presiona. Y el texto que está cubierto con las telas también va achicando. Hasta que sale, 2 curadas que le haces. Porque nuestros hermanos que vivían en las comunidades no queríamos ir al centro de salud o al hospital, porque primeramente estás en una hoja de referencia, te llevan y dicen, va a ser operado. Pero este, nosotros tenemos miedo que nos cortan, vete que te mueres de repente y es un gasto para la familia que te vayas, vuelves en la ciudad. Y de esa manera, pero este árbol te cura, no te corta, pero en tu sueño te has, viene un hombre tremendo alto que es blanco. Es el doctor, como tú lo has pedido, bueno, te dice que venga a curarte, y te voy a curar. Tú crees en curación y te vas a poner en un cigarro y cuando te vas. Si es que te falta, te voy a, vuelves a mi tronco, te voy a dar mis poderes para que te curas. Y te sanas, tanto las mujeres que sufren quebraduras, tienen que dar en sus vaginas, es también toman, le sacan la resina y le empiezan a tomar así. Se pegan, toman y se sanan. Porque si ellos también tienen miedo de ir al hospital, le hacen otro corte, no sé qué, le hacen aparte una operación.
este árbol le tenemos y ahora la gente le sacan hasta para que hagan maderas y fabriquen triple. Es una planta medicinal muy importante para nosotros, el pueblo Cocao. Uh-huh. Eso es lo que quería contar. ¿Qué nos puede decir sobre el huasaí? Bueno, hay muchas propiedades que tiene el huasaí. En la ciudad le ocupan el tronco como palmera para adornar para la fiesta carnavalesca. Que tiene un valor económico de 150 soles puesto en Iquitos. Su chonta le sirven para ensalada. Contiene bastante hierro y la gente lo consume mucho. El tallo le sirve para cercos de casa, de vivienda. Y la raíz, que es una raíz que contiene curaciones, sirve para la malaria, sí, y para arreglar la inteligencia. Entonces tiene mucho valor el huasaí que nos brinda en su naturaleza. Sí. A ver, buenos días, compañeros. A ver, vamos a hablar un poco lo que es el ojé. No, esta resina es algo interesante, porque este es un purgante para sacar los bichos de la tripa, ¿no? Se le prepara, se le da en varias formas, se les convida a los niños. Con grande también puede tomar una cantidad, esta medida, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Limpia a todo lo que es las suciedades que hay dentro de la tripa, ¿no? Es un desinfectante, al mismo tiempo mata los bichos. Y es un árbol pues que también sirve ahorita en estos tiempos, ya lo están haciendo hervir hasta en madera. Ya es un árbol maderable, lo que antes no era así. Antes le tenían, este es un árbol que tiene también pues su madre, lo que se quiere decir, ¿eh? Esto se presentaba antes y pues era un árbol bien respetado. Y ahora ya no, ahora por esos tiempos ya le están haciendo servir hasta madera, ¿no? Ya le llevan, ya le exportan, ya le acierran. De esa forma ya pues le están tratando de hacer desaparecer también. Y nosotros pues como naturales de acá, de nuestra área, pues estamos luchando en favor de ellos, ¿no? Porque es de nuestra madre selva. Y queremos defender pues estos árboles porque a nosotros nos sirve de mucho, más que todo en la medicina, más que todo. Es un árbol medicinal y pues que siempre vamos a seguir luchando por él. Yo creo que... ¿Cómo se distingue? Bueno, su distinción es, tiene sus hojas anchas, su árbol con las veces grande y sus guayos también cuando es en tiempo de invierno le sirve a los peces para sus alimentos. También le comen los peces. De toda especie de peces le comen cuando está en el agua. Y así en tierra como está también le come la tortuga, el motelo. Más claro, ¿no? Lo conocemos más claro es el motelo, ¿no? Ese también. También en sitios que están lejanos como esto, por ejemplo, acá puede llegar cuando tiene frutos, acá llega la sachavaca. La sachavaca también le come a su fruto. Ah, entonces es un árbol importante pues esto, este ojé. Uvos. ¿Uvos? Uvos, esta también es una planta medicinal, un árbol que es bueno para la diarrea. Este le cocina estas hojas y eso le dan en horda de té. Se toma eso. Ahí tu fruto le es consumido también por los motelos. Pichirina. ¿Qué nos puede decir de la pichirina? Un árbol que sirve para, cuando están más delgados, sirve para armazón de casas. Uh-huh. Y así también sirve para su resina para curar los hongos que se llaman carachas. ¿Y así? En la piel. ¿En la piel? Sí. Herpes. ¿De veras herpes? Sí. Ahí está su raíz, su resina. Sirve para leña también. Cuando son delgados, sirven para armazón de casas. ¿Y cómo se distingue el árbol? Ahí está, así como lo ves, con sus rayitas, sus hojas anchas. Estas son las que sirven
para frotar en la piel, donde está la infección de la piel. Por eso nosotros le declaramos el doctor de la selva. El doctor de doctor la selva. Dermatólogo. ¿Está temito? ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Viste más el cielo! Ven, un ratito, ven. Bayuca. ¿Bayuca? ¿No se usa para nada? No. Hay uno que es para el ronquido. No sé si será este. A ver, vamos ¿es? Probando. Eso es de ahí. De repente alguien ronca acá. Cambia cuando uno. Te pica, te forma una roncha. Y duele intensamente. Y ahí subí al alto. Y ahí cuando llegas en la rama. Está posando para las fotos. En la cocha está. Tú sabes que ahí está la cocha. Un ave grande es eso. Como un pavo así grandazo. Sí, un pavo. Pero no sé, no es rico para comer. Para comerle, le tienes que matar y golpear. Le tienes que pisotear. Porque sea más blanda. Si no, es como una. Como un duplopillo. Un zapato. Que el bote esté bien. Es un indicador de que hay comida. Agárrale su rabo. Agárrale. Agárrale su rabo. Me paso cabeza acá, por favor. Ya, vamos. ¡Bonito! ¿Fuera? Dale tu dedo. Ah, no, gracias. Quiero mi dedo. Y me dedo en su boca. ¿Muere de duro? Sí, 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 después de Cristian, ¿eh? Voy a poner mendal churro, ¿eh? Rico de eso. Rico de eso. Es... Bueno, bien, después al churro le polvé con las cosas. ¡Oh! ¡Muy sano! Sí. Haga eso, necropsia. No es guacamarino. Ahí está. 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 Sura, dice la mujer, igual que de la mujer distinta. De al 6 meses han vuelto a la coche reyer, son reyer. Así sale mujer. Grande. Dios. Y sale. Sí. Dios. Su madre. Su madre. Sí, quise. Su padre era. Y sale. Papi. Suena lo que hay en barra. Qué tontera. Bombea. El virote. Y peor a los mismos, y la abuela. ¡Qué tan grande! Salta, salta. Con su primita. Ahí está con su primita. ¿Tiene papá? Ah. ¿Tiene papá? Ah, perfecto. Ah, okay.
Ahí, ahí hay otro, hay otro. Va, quédate con su cría, ve. Quédate con su cría ahí. Víctor, aquí está, Bogón, ¿por qué no has traído la ahí están cruzando todo. Este es el 7. El 8. ¿Cuánto? Si no quiere mirar gente, si quiere este, voltea por otro lado. 8. Ahí está ese lado. Ahí está con su cría. Con su cría. Uy, qué bien. Hago una huicapa. ¿Con criste bandera? ¿Qué bandera? Ahí está, ve, ahí está, ve. Ahí está con su cría, ve. ¿Qué tienes, loco? Estamos en el kilómetro 15, más 300 metros, ocurrido este incidente de rotura, la fecha 13 de noviembre. Estamos hoy, contamos 3 de febrero, y aquí estamos en el sitio de caso, donde que vemos que está levantado ese tubo por pórticos, y también viendo esta seguridad de la morata que está para que no sigan chorreando hasta que sea inspeccionada por la fiscalía. Bueno, mediante también ver que se remedia bien todo este sector, ¿no? Viendo que está contaminado todo el ambiente, el agua, los árboles, los peces. Bueno, lo que está afectando a la comunidad es especialmente la pesca. Por acá este sector ya no pescamos nosotros desde el caso que pasó. Ya no pescamos, estamos escaseando de pescado. Usted mismo ve que se quiere comprar un kilo de pescado, ya no tenemos. Porque todas estas cosas de acá, cerca para arriba, era un sector que pescábamos. Y ahora pues no venís a pescar por este sector ahora. ¿Y ese pescado se vendía también? O solo sí, para nuestra alimentación también vendíamos, pero ahora no podemos vender ni un kilo de pescado. Así es. Pero lo que es de la cocha, acá se pescaba de la carhuazo, carachama, chubo, huasaco, boquico, buburque. Esos son los peces que se pescan acá en este lado. Sí. Ahora pues con este caso que pasó, solamente el canto de río, que es lo que estamos viviendo allá cerca, nomás pescamos pues apenas para el desayuno, nomás se agarra. No hay más para vender, no se agarra cantidad. Apenas para el sustento diario. Ya no para comercializar nada. ¿Qué tal contaminación, ¿no? Medio ambiente?
¿Y es solo acá o ahí más abajo también? No, es acá, pero por abajo se mete, como ves, el área, las hojas ya. Contaminante. En verano va a ser la fuerza más de trabajo. Petróleo crudo bajando a diferentes direcciones. Y es muy importante de que ustedes compartan con nosotros, nos digan lo que sienten o lo que está pasando con ustedes en nuestra comunidad. Soy Gladys, soy monitor ambiental. Y la primera pregunta que quiero hacerlo es de cómo impactó el derrame de petróleo en su casa o en su familia o en la salud. ¿Qué impacto han tenido ustedes con ese derrame que tienen? Mucho, retroceder un poquito. La verdad ahí. Que sí vamos a retroceder. Sí, ven, porque vamos, ahí a abrir, vamos a abrir la punta, ¿no? Claro. Por eso. Cuando se trata del pH y conductividad, no es necesario, se puede dejar así nomás, quieto. Porque no está usando nada de material, no está usando oxígeno. ¿Cuántos miligramos? Parece aquí. Mínima temperatura de aire en una temperatura de 30. Aquí aparece. Ah, no, temperatura. Miligramos. El afro tiene fuerza. El afro nunca muere. Ok, entonces este instrumento es un multiparámetro. Y vamos a medir primero la conductividad. Está bien conectado con todo el agua que tiene alrededor, ¿no? Y está entrando por abajo. ¿Tienes pluma para escribir? No tiene. Sí, estamos trabajando ahorita nosotros lo que es recuperación de crudo en el ducto, kilómetro 15 más 300. Hemos visto que la empresa Rosita de la comunidad de Saramuro, pues ha hecho ese trabajo del kilómetro 7 hasta el kilómetro 19. Esta empresa no pues ha hecho un trabajo bueno, como estamos viendo ahorita, está contra fuego. Vamos a ver, hasta voy a ver. El crudo está contaminado. ¿Qué más? El paco, la camisana, la paña, el maparate, la paña. ¡Tres, diez!
Toma todas las noches el bujeo salía a partir del bujeo sale a partir de la una y al día siguiente a su mamá también le ha hecho relación al bujeo su mamá voy a ver mira que, a los dos les puede embarazar el bujeo le embaraza ya pues le roba le lleva dentro del agua y el transforma de bujeo ya pues. Hablando directo con el espíritu de los árboles, sí. Conversando directo, pero no le ves porque él está en la oscuridad. Uh-huh. Por ejemplo, el tabaco, uh-huh. El tabaco es una planta que tiene su espíritu. Ah, sí. Somos tres mujeres. ¿Sí? Sí. Eso he visto yo cuando he tomado tabaco. ¿Tres mujeres? Tres señoritas, ¿no? Bien adornaditas con la flor del tabaco. ¿Cómo lo toma el tabaco aquí cuando bueno, se comienza? Yo he tomado, mi abuelo me daba, digo, y te hacen arrojar, pues te dan para eso, para que botes todo el mal que está uh-huh. en el estómago, un poco de diarrea. Cuando ya te ven que estás a morir ahí, viene el que te ha convidado, te sopla y te da de tomar chapo de plátano asado. Y ahí eso es pues para que tu cuerpo se mantenga. Me ha dado de tomar así el tabaco picado, así un mazo de lo que se coge la hoja, ¿no? Uh-huh. Un mazo. Lo pone en agua, un poco de agua, un patecito así. Uh-huh. Lo exprime bien con un trapito que uh-huh. no pase nada, el poquito el fuego queda marroncito. Uh-huh. Y eso él le hacía sus oraciones ahí. Y eso me daba. ¿Te tomaba? Ajá, tomaba. Pues. ¿Y vomitaba? Pucha. Te da vómito y diarrea. A morir. Yo soy partera. Sí. Partera soy yo. Y todas mis hijas que tengo aquí, yo nomás les controlo. Yo sé cómo está el niño, si está boca abajo, si está acostado. Les sé tocar. ¿Qué pasa? Mi hijo estaba trabajando en Lima. Deben venir a tener su bebé. A Iquitos. Yo les digo. Pero este niño está bien, bien está. Este niño está en hora para que, ¿cómo saben? Yo sé, pues, ya está en hora para que tenga su bebé, le digo. Ustedes van a ser culpables si este bebé muere, le he dicho. Van a nacer a la una, me dice. No, le digo. Esta nace a las 8 de la noche. No van a nacer a la una, está en hora. Y lo llevaron. Ni 3 minutos que entrar en la sala de parto, estaban haciendo el bebé. ¿Cómo sabes tú, señor? Yo también sé un poco, le digo. Yo sé por práctica, le digo. Hace tiempo que estuve en la montaña. Hace un año que ya estuve en guarnición. Muchas cosas yo he visto en la selva. A los indios, Wambisa, les pude conversar. Animales conozco a montones, he comido el venado y el taujín. Sajina, papa, cotimacas, mana, caracua, y perdí. La seta, beca, panguana y otros más. Pero palo también conozco, como lo pongo el de los yoques. Cetico, topa, limón y tangerina. Capirona, marón y pichirina. Callapona, que no vale su chonta. También conozco a Guaje, conozco la chambira, el árbol del chimbillo, hasta el árbol del pan. Ahí está. También he aprendido la pesca. Y de los muchos peces les puedo yo contar. He comido el paichigamitana, la palometa y el paco y el dentón. Mojarapare, el yabaraki, la caracha mayate, el saltón. El boquichico, la toa y otros más. ¡Vale! Yeah.
Ayer por la mañanita, cuando pasé por el río, encontré una muchachita lavando su pañuelito, lavando su pañuelito en las aguas cristalinas. Con este mi gran amor, yo no sé qué hacer, con este mi gran amor ya voy a amanecer.